aos rapaces dos euros que lles gusta moito. Sí, claro que sí. Pois imos agora con algo que é unha estrela hoxe no lugar. Marifé de Triana, préstache. Sí, sí. Pois aquí está Marifé de Triana interpretando unha canción das novas que están incluídas no seu disco. Vai para ti, Elena. Felicidades por ser esta noite o noso heroe local. Felicidades, Marifé de Triana. El aire que respiro es como un sueño escondido, son revuelos de mi tierra que con la luna se encuentran dentro de mi corazón. Es un río de sentimiento, un camino de recuerdo, son tristezas y alegría que en mi arma dibujado el pincel de mi ilusión. Es mi razón de vivir, una locura sin fin, un equipaje que me hizo feliz. No sé, es que no olvidaré donde el cariño encontraré de todos los que me quieren y están en mi ser. Muero por la copla, que lo sepa el mundo, pase lo que pase, sigo estando aquí. Y es ella quien me hace volar como gaviota entre el cielo y el mar. Puedo vivir sin ella, no he podido acostumbrarme. La sorte un día de mi mano y vi como las estrellas me dejaron de alumbrar. Es mi razón de vivir, una locura sin fin, un equipaje que me hizo feliz. No sé, es que no olvidaré dónde el cariño encontraré de todos los que me quieren y están en mi ser. Muero por la copla, lo diré mil veces, ella me dio todo y todo le di. Muero por la copla, que lo sepa el mundo, pase lo que pase, sigo estando aquí. Y es ella quien me hace volar como gaviota entre el cielo y el mar. Muero por la copla, que lo sepa el mundo, pase lo que pase, sigo estando aquí. Y es ella quien me hace volar como gaviota entre el cielo y el mar. ¡Bravo, Marifé de Triana! Gracias. Un mito. Muchísimas gracias. Oh, gracias a ti. Gracias, Marifé. Oh, qué rebalo. Un auténtico placer. Un mito que de nuevo nos visita en el lugar de la televisión de Galicia. Muy amable por elegir este programa, venir hasta aquí.
estrenar el disco para toda Galicia. Dime, Marifé. No, es que, bueno, aparte de dar las gracias al público por la gentileza y el cariño con que siempre me reciben, por supuesto, deciros que estoy encantada, como no, de estar aquí, pero si tú me lo permites, a mí me gustaría tomarme una licencia. Todas las que quieras, porque estás en tu casa. Sí. ¿Sí? ¿Puedo entonces bajar esos escalones? ¿Cómo no? Claro que sí, Marifé. ¿Sí? Insisto, venga, que estás en tu casa. ¡Ay, que se me ha quedado! ¡Ay! Ya espera. Ya está. Ya lo he sacado. ¿Ah, sí? Se ¡qué artista! ¡Qué arte tiene! ¡Que suelta ella sola! Sí, puedes bajar. Bueno, pues claro, a mí me gustaría, con tu permiso... ¿Cómo no? Pues, en primer lugar, darle un beso a Elena. Ah, muy bien. Y a su nieto Adrián. Buenas noches. Encantada. Oye, igualmente. Con él ya estás charlando dentro. Y me gustaría decirte, Elena, siéntate si quieres, si eres, no te preocupes, y decirte que enhorabuena, que tu gesto, que lo que tú estás haciendo, ojalá y el resto de los seres humanos tomáramos ejemplo, porque no solamente tiene mérito lo que tú estás haciendo, sino cómo lo estás haciendo, con amor, con alegría, con entusiasmo, con ganas de vivir y de que vivan los que están a tu alrededor. Y eso, sinceramente, te digo, me conmueve, te estoy en el fondo agradecida porque eres un ejemplo de humanidad y de amor. Y ante ti no hay más remedio que inclinarse, Elena. Enhorabuena y que Dios te bendiga por ser como eres. Gracias, de verdad. Felicidades, gracias. Elena. De todas maneras, ya que Marifé solicitó permiso para una licencia, pues a mí ahora, después de escuchar las palabras que Marifé te dedicó absolutamente justas, yo también voy a permitir una licencia, Marifé. Yo lo siento, porque... A ti te temo yo, ¿eh? No me temas, porque en cualquier caso quiero cabrar de estas cosas, hablar de las cosas como acaba de hablar Elena. Primero, como tú dijiste, es un ejemplo para todos, ¿no? Sí. Sobre todo para los que somos absolutamente... bueno, pues que no tenemos esa gran capacidad humana de entrega hacia los demás. Y esto es un ejemplo para nosotros. Y hacerlo con el amor que ella lo pero está haciendo. Yo, Marifé, lo siento, pero tengo que decir que tú eres una persona que por las circunstancias de la vida... No se trata de comparar nada, ¿eh? Pero tú, por las circunstancias de la vida, en este momento estás absolutamente entregada por amor a una persona a la que quieres, a la que te quiere. Más que a mi vida. Más que a tu vida, más que a la copla, como decías en esta preciosa canción. Más que a nadie en el mundo, no hay nada que me importe tanto. Tu querido marido, sí. José, al que le enviamos un saludo desde aquí, un beso muy fuerte. Luego se pone muy tonto, que nos ve y se pone muy tonto. Y él, bueno, él está pasando un trance y tú estás entregada en cuerpo y alma. Llevamos ya casi 4 años, pero muy contenta. Al igual que le pasa a Elena, las cosas cuando se hacen porque de verdad quieres a una persona más que a tu propia vida. Yo es que no le doy ni importancia, ¿verdad, Elena? No la tiene. Por lo menos no lle doy importancia ao que estou facendo, non lle doy importancia ninguna. Claro. O sea, para min é algo pues, cotidiano, como, non sei. Ves, que bonito. Como facer os labores da casa ou como facer outras cousas. La humildad é un valor, está claro. Sí, que lo é. É un valor, la humildad. Ella es perfecta, es perfecta. Si es que resulta que Marifé tampoco quería hablar de esto. No quería hablar de esto, pero claro, te lo ha dicho a ti. Dices, es un ejemplo, y es un ejemplo la vida de Elena. Pero bueno, yo quiero decir que también Marifé, ella tiene que vivir, tiene que salir, tiene que estar en la pantalla, tiene que estar transmitiendo alegría, pero ella tiene un momento de su vida realmente duro. Marifé y Elena, en fin, gracias a las dos. Marifé, gracias a ti, como siempre. No, gracias a ti. Además, te voy a pedir una cosita más. Aprovechando que está el autor de tus canciones, en este Rafael Rabay, que es un excelente compositor, ha hecho un disco precioso para Marifé. El mejor del mundo. No, de tus mejores discos. Bueno, hombre, sí. Decir el mejor, tú tienes ya, eres un clásico lo entre yo. Los clásicos, ¿no? Pero hay una canción, además de la que escuchamos y de la que escucharemos, hay una canción que es biográfica, se llama ¿Por qué? Y dices cosas tan lindas, ¿por qué la luz de mi vida se apagó? ¿Por qué tuve que dejar atrás mi mundo de fantasía? ¿Por qué me lloran las noches? ¿Por qué me duelen las horas? Yo creo que es biográfica, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Esto no lo he dicho nunca. Pero tú tienes la virtud de que diga cosas que no digo en ninguna parte. Bueno, nos hemos leído la letra y dijimos, esta es la vida de Marifé. Porque tú la conoces, pero el público no lo conoce. Entonces, él ha tenido hasta ese estilo, ¿no? En que la letra no hace para nada mención a mi caso. Lo que sí ocurre es que la canción se titula ¿Por qué? Sí. Y sí que es cierto que tenemos muchos porqués en la vida.
Y lo que es más grave todavía es que esos porqués no tienen respuesta, la mayoría de las veces. Tú estás en otra esa canción. Sí. Permíteme una. Rafael, puede ser unos acordes de piano y tú aquí, ¿cómo te escucharemos? No lo sé, no lo hemos probado, pero... Es que esto ha sido improvisado. A ver, hacemos un poquito de silencio. Entonces, Marifé de Triana, atención, estamos me subo, lo canto desde aquí mismo. ¿Dónde te sientes más cómodo? Me da igual. O cómoda, perdón. Yo estando con el público estoy aquí cómoda mejor, siempre. Puede ser más entrañable, podemos hacerlo vale, aquí. Vale, venga, venga, como bien, tú quieras. Entonces, mira, tenemos nuestras cámaras por aquí, venga. A tu querido José que está ahí. Dinos unos cuantos porqués de esos que se nos plantean a todos en la vida. A ver, un momento de silencio, por favor. Apagó de repente, porque se han roto mis sueños en el cristal de mi mente. Tuve que dejar atrás mi mundo de fantasía y enfrentarme a un día a día de una amarga realidad. Dando vueltas y vueltas por rincones y puertas, quise ver la salida en mil noches perdidas, recordando el pasado para huir del presente, deshojando un mañana que no sé lo que tiene. ¿Por qué tengo miedo a las noches? ¿Por qué me hacen daño las horas? ¿Por qué esta angustia no para? Se me derrumba todo y hasta el aire me ahoga. ¿Por qué la ilusión se me muere? ¿Por qué mi alegría no la encuentro? ¿Por qué tropecé en esta piedra que encontré en mi camino? Y me mata por dentro. Y me mata. Y me mata por dentro. Señoras y señores, estamos ante un mito, de la canción española. Maestro Rabay, Rafael Rabay, felicidades, magnífico, magnífica canción. Marifé de Triana. Non hai máis palabras, non hai máis palabras. Marifé va a estar esta noite sumamente entrañable con nós. A ti, Marifé. Maestro, señoras e señores, temos que recibir cun forte aplauso, porque sempre é unha honra que aparece polo noso programa e en calquera escenario do mundo, Marifé de Triana. Suspiro, Vargas me dio.
fieles testigos de la agonía que va quemando mi corazón. No hay en la noche de mi desventura una estrellita que venga a alumbrar esta senda de eterna amargura que triste nos oscura. No sé dónde va esta senda de eterna amargura que triste nos oscura. No sé dónde va. Se va llevando todo mi amor. Como una fuente callada y sin vida, como el barquito que pierde el timón, como flor del rosal que prendía esta valoría, mi pobre ilusión, como flor del rosal. Subindo os cumios máis poderosos gracias a ese sentimento de Marifé de Triano. Resultados do Rin de Rir, mentres esperamos o gañador dos 600 euros... E da canteira. E da canteira tamén. Home. Pois imos cunha actuación que xa nos deu un adelanto desta andaluza con tronío. Todo poderío, Marifé de Triana. Ole! Basta un rincón y una copa de vino, una guitarra y buenos amigos, y ganas de ser feliz.
obliga nada a estar feliz. Un corazón abierto, lleno de sentimiento, dispuesto siempre a soñar. Y un cante que viene y va, y un cante que viene y va. Te lo decía, así son la gente de Andalucía. Vida con alegría. La gente de Andalucía. Las penas las llevan dentro muy escondidas. La gente de Andalucía te da siempre el corazón. Noche se rompen los sueños con unas palmas hablar de un te quiero que te pueda enamorar, que te pueda enamorar. Que yo cople y misterio, guitarras con lamento, un baile y un compás, y llega la madrugada, y llega la madrugada. Te lo decía, así son la gente de Andalucía. La gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría. La gente de Andalucía. Las penas las llevan dentro muy escondidas. La gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría. La gente de Andalucía. Las penas las llevan dentro muy escondidas. La gente de Andalucía me da siempre el corazón. La gente de Andalucía te da siempre el corazón. La gente de Andalucía te da siempre el corazón. Gracias. Muchas gracias. Ahora va a cantar o candil. Ahora va a cantar o candil. Unha das artistas e unha das mulleres que pasaron por aquí por o lugar máis encantadoras que poidan ustedes coñecer. É unha auténtica ledicia falar con esta muller Marifé de Triana. Sí, en fin, é unha noite de emocións, é unha noite de previo, esa festa de alegría popular na que o público, gran protagonista, e os artistas, outros fenomenais protagonistas, en perfecta comunión, imos cantar todos xuntos para celebrar un día máis esta alegría, esta festa, esta romería que temos na Televisión de Galicia. Queridos amigos, feliz fin de semana, que o disfruten. E nada máis, ata dentro de 7 días, onde aquí estamos de novo, a romería de Lua. Apago candil. Apago candil, marica xuxus, apago candil, que ten moita luz, que ten moita luz, moita claridad. Apago candil, a queda de la. Pasei por la tua porta, e mirei por lo cerrollo, a la ladra tua nai, méteme un pau por el hoyo. Qué malo, ¿eh? Méteme un pau por un hoyo. Ay, la leo, ay, la, la, la. Marifé de Triana. Apago candil, marica chuchus, apago candil, que ten moita luz, que ten moita luz, moita claridad. Apago candil, a chega me a dar. Apago candil, marica chuchus, apago candil, que ten moita luz. Chocolate, e o teu pai chocolate.
teu pai dá meus cocheiros. Aí o teu pai dá meus cocheiros. Ai la la, ai la le. Luiz Aguilera, isso é fenômeno. Fenômeno, fenômeno, fenômeno. Apaga o candil que tem muita luz, que tem muita luz, muita clareza. A ver, já sabéis. Apaga o candil, achei.